En estos 22 años que tiene FECHAC, hemos elaborado o apoyado más de 1.500 proyectos. En lo que va del año tenemos aproximadamente apoyado 138 proyectos. ADN es uno de los 138 proyectos, nomás que es un proyecto muy especial para nosotros. ADN nace por la situación que prevalece en el estado de Chihuahua y yo creo que ahorita es en todo el país, ¿no? Niños en situación de riesgo, de indefensión, familias uniparentales, padre y madre que trabajan. Entonces se empezó a hacer una investigación a nivel mundial. Se investigaron 6 modelos, se adecuó a la ciudad de Juárez, fue en Juárez donde nace este proyecto. Posteriormente se crea el nombre de ADN, el cual ya se registra como un modelo de FECHAC. Yo tenía un grupo de sexto grado y eran niños pues que al principio no querían trabajar, se les notaba desganados. Cuando llega ADN, inmediatamente se vio el logro. Los niños empezaron a platicar de cómo eran sus maestros, qué hacían, qué estaban logrando, en qué entraron, cómo les estaba yendo. Fue fácil el acercamiento que tuvimos o el poder convencer, en este caso, al director y a los docentes, porque tiene que estar de acuerdo todo el personal docente de la escuela en que el proyecto entre. Este proyecto tiene tres pilares fundamentales: la nutrición, el centro de tareas y las actividades deportivas. En el momento que llegaron y nos ofrecieron el proyecto de ADN, venían incluidas materias que ellos no llevaban, que era inglés, una de ellas. Aparte, nos ofrecieron más deporte para los niños, lo que era la comida. Entonces, a mí sí me gustó. Pues ADN es muy padre porque en el comedor he ayudado a mis papás en la economía y me gustan mucho las actividades que hacemos. En su principio los maestros sí nos inquietamos, ¿verdad? Porque pues era algo desconocido. Pero conforme fue trabajando ADN, personalmente yo vi la participación tan activa que empezaron a tener. Empezaron a cumplir con tareas, se veían contentos, comían, que era lo más importante, porque pues era un lugar donde los niños a veces no tenían que comer. Me tocó en especial una escuela donde nos dijeron, es que los niños salen de aquí al bote de la basura. Dice, a ver qué hay, y de ahí sacan lo que van a comer. Entonces, bienvenido el proyecto con que coman, para nosotros es suficiente. Se ha implementado un comedor, y en este comedor diariamente se sirven menús nutritivos los cuales están administrados o supervisados por una nutrióloga. ADN creo que es la puerta esencial para que el niño logre esas habilidades que dentro del aula se nos está exigiendo, ¿verdad? Y sobre todo, darle la oportunidad y las bases para enfrentarse a la vida diaria. ADN es lo que ha procurado hacer. No ver un número más, sino realmente saber que esa personita es importante y que yo soy importante para él, para su desarrollo. Aparte de que los niños tienen una perspectiva de vida, también las familias están caminando hacia allá, están aprendiendo qué es lo que debe de ser lo mejor para sus hijos. También se les da valores, se les da taller de valores. Respetar a los demás cuando están hablando, ser honesto, cumplir así con las tareas y no decir mentiras. Creamos un centro de tareas donde están los niños acompañados por un maestro capacitado, el cual le apoya y le orienta para que realice la tarea que le encargó el maestro del horario regular. Antes de estar en ADN, yo antes con mis papás que me ayudaran en las tareas, no podían o porque trabajaban o estaban ocupados. Entonces, con ADN estamos en tareas que es mejor porque así los maestros que saben más nos apoyen con las tareas. Otra cosa que pretendemos a través de esta actividad del centro de tareas es incrementar el aprovechamiento académico, pero también desarrollar el pensamiento,
y todas esas áreas que permitan que el niño crezca intelectualmente. Que aquí te ayudan con tus tareas, si tienes alguna duda sobre eso, te ayudan, y desde los deportes que te ayudan a ejercitarte un poco. El área deportiva o las actividades deportivas pretenden que se desarrollen los niños físicamente, pero que a la vez puedan desarrollar también sus habilidades deportivas en algún deporte en específico. Entonces ellos pueden descubrir a temprana edad si tienen alguna habilidad deportiva. Cuando entran a las actividades lúdico-formativas, ahí ellos tienen la oportunidad de descubrir algún talento artístico. Y creo que lo hemos logrado, tenemos una pequeña orquesta. Ya me estoy aprendiendo algunas canciones y mis papás me dicen que me van a comprar un violín. Me gustan también los talleres, en especialmente música. Antes estaba en coro, cantaba, y ahora estoy en violín. De coro es lo que a mí me encanta. Entonces, el proyecto ADN, al entrar a la escuela regular, como lo hemos hecho nosotros, es como ponerle alas a los niños para aprender a volar y a decir, hay otras áreas que yo también puedo explorar, independientemente de mi condición económica. Ahorita hay demandas de escuelas, inclusive les comentaba ahorita que hay padres de familia que están cambiando a sus hijos de escuela porque estén en ADN. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo para trabajar en armonía a favor de un proyecto que definitivamente saca adelante a nuestros niños y a nuestras niñas. Para mí ADN es un gran apoyo, como para los alumnos y como para nuestros padres. Podemos decirle al mundo y podemos decirle a los niños, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Creo que es una solución a la problemática social y que existe en todo el estado, y estoy convencido de que si esto se estableciera si no en todas las escuelas por lo económico, pero en la mayoría de las escuelas, creo que en máximo 6 años México fuera otro. Tuviéramos ciudadanos conscientes, con planes de vida, los jóvenes que ahorita no tienen un plan de vida, con una proyección hacia futuro. Válgame, pues ya yo creo que ese es el logro y es lo que México necesita.